La Biblioteca de San Antonio, sucursal de Las Palmas, cerró hoy lunes 20 de marzo para una extensa renovación. La biblioteca no tendrá Wi-Fi al aire libre ni acceso para dejar libros durante el cierre. El proyecto de 4.8 millones de dólares incluirá servicios de educación para adultos, mejoras en las áreas para niños y adolescentes y nuevos servicios de atención al cliente. Los servicios provisionales se brindarán en la biblioteca Salt and Fuss en el campus de Our Lady of the Lake University.